Quasar TV, las noticias de Michoacán. Hace pocos días se hizo el anuncio oficial en Roma de la visita del Papa Francisco a México. Las autoridades de la Iglesia Católica se coordinan con funcionarios y empresarios de Michoacán para tener todo listo para su visita y recibir su mensaje, señaló el cardenal Alberto Suárez Inda. Nosotros seremos anfitriones y tenemos que estar preparados para recibir a gente que viene a escuchar un mensaje a grupos específicos, en particular el Papa eligió previa. El cardenal reconoció que la llegada del Vicario de Cristo contribuirá a que cambien las cosas en la entidad con la fe y esperanza de los seguidores. Además, colocará al Estado en la mira internacional. Para Quasar TV, César Hernández. Liliana López Buenrostro, secretaria de Turismo, recalcó que la visita del Papa Francisco también beneficiará a la economía de Michoacán y se pretende establecer una ruta turística. En la ruta de la fe, nuestra intención es invitar a todos los michoacanos, mexicanos, a todos nuestros paisanos y al mundo entero a que viajen, conozcan Michoacán para encontrarse con estos escenarios únicos. La funcionaria manifestó que los gastos que se realicen para tener en óptimas condiciones los inmuebles que se utilizarán para el evento que se llevará a cabo el 16 de febrero significarán una inversión para los michoacanos. Para Quasar TV, César Hernández. Es tiempo de cambiar las formas en que se está combatiendo la inseguridad en Michoacán, porque los métodos que se han aplicado no son efectivos para combatir uno de los grandes males que aquejan a la población, reconoció el diputado Wilfrido Lázaro Medina. Desde este Congreso debemos atrevernos a lanzar una iniciativa de paz para Michoacán. Es nuestro deber ejercer la soberanía que nos ha sido confiada para proponer un camino distinto, para resolver el problema de la inseguridad y la violencia con métodos distintos a los que el día de hoy siguen fracasando. El diputado manifestó que se compromete a crear una comisión legislativa por la paz para Michoacán, en donde se pretende incluir a los actores de la sociedad y juntos buscar soluciones para solucionar el problema del Estado. Para Quasar TV, César Hernández. La situación económica que impera en el Estado en vísperas de que finalice el año es un tema preocupante para las autoridades que tendrán que hacer uso de recursos extraordinarios para poder cumplir con los pagos de cientos de trabajadores, señaló el secretario de Gobierno, Adrián López Solís. Se resuelve, como se ha ido resolviendo, con gestión de recursos extraordinarios que el señor gobernador ha obtenido con el apoyo de la Federación. Se ha ido prácticamente desahogando todos los pendientes en función de las urgencias y las prioridades. López Solís manifestó que mediante una auditoría integral se buscará a los culpables del desfalco de las finanzas del Estado para que respondan por sus actos que perjudican a los empleados de distintas áreas de la sociedad. Para Quasar TV, César Hernández. Integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana mantienen cerrada la Avenida Madero de la capital michoacana, frente al Colegio de San Nicolás, en demanda del pago total de su aguinaldo, manifestó el secretario general Eduardo Tena Flores. Desde ayer que implementamos esta toma indefinida aquí del centro histórico, particularmente lo que tiene que ver con edificios de la Universidad Michoacana, no ha habido ningún acercamiento por parte de la rectoría. Nos tiene aquí la falta del pago completo de nuestro aguinaldo, como lo establece la ley. Tena Flores añadió que está en la espera de un diálogo con las autoridades de gobierno al no haber compromiso del rector para dar una solución a la problemática de los empleados de la máxima casa de estudios. Para Quasar TV, César Hernández. En protesta por la falta del pago de aproximadamente 46 millones de pesos para cubrir aguinaldos y fondos de ahorro, trabajadores sindicalizados al servicio del municipio de Lázaro Cárdenas colocaron banderas rojinegras a las puertas del ayuntamiento declarando el paro de labores. Aún así, su servidor iba a resolver el problema septiembre, octubre, noviembre, en 3 meses, sin que nos hubiesen hecho el descuento que nos están haciendo, nosotros le estuviéramos cumpliendo a ellos. En 3 meses resolvíamos un problema que se debe de haber visto en 11 meses. Pese a que el alcalde ofreció resolverles la situación a más tardar 3 días, los trabajadores inconformes aseguran que no levantarán el paro de labores hasta que se les haya pagado todo el dinero que se les adeuda. Con información de Oscar Suárez, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.